Hola, bienvenidos a todos en esta transmisión muy especial en Facebook Live. Le doy la bienvenida a todos ustedes, ahí le veo a Israel, también a David, que seguramente nos está viendo desde Canadá, y ahí le tenemos también a nuestro invitado especial. Muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos a un capítulo más de Emprender en tiempos de crisis. Y hablamos de emprender no solamente entendiéndose como emprender un negocio, sino que emprender a través de realizar cambios sostenibles en nuestra vida para mejorar constantemente. Esto puede ser en cualquier profesión, si sos músico, si sos doctor, si sos abogado, si sos hombre de negocios, si sos un emprendedor. Hay que comenzar haciendo un cambio todos los días en nuestra vida para poder mejorar todo el tiempo. Bienvenidos a todos, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Es un paraguayo que estudió afuera, salió del país a estudiar una carrera que se está poniendo muy de moda aquí en nuestro país, el Paraguay, que es la carrera de la dirección orquestal, el director de orquesta. Muchas personas dicen la persona que está moviendo la batuta, que está espantando a las moscas, pero no, es el director de orquesta, la persona que se encarga muchas veces de hacer el trabajo arduo, de seleccionar el repertorio, de ensayar, de hacer todas las anotaciones. Pero no solamente me refiero a eso también, sino que este joven paraguayo, como lo digo, es un joven sobresaliente que, así como muchos de nosotros, decidió emprender un cambio. En este caso, decidió estudiar nada más y nada menos que en los Estados Unidos, un país de primer mundo, un país muy competitivo, y además también fue instrumentista por muchos años de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, donde tocaba la viola. Es un gran orgullo para mí poder conversar el día de hoy con Ernesto Estigarribia. Bienvenidos a todas las personas que se están sumando a esta transmisión. Por favor, compartan para que más personas puedan beneficiarse de la increíble historia que vamos a escuchar hoy en la voz de nuestro protagonista. Vamos a proceder a invitarle entonces a el querido Ernesto. Ahí está. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Ernesto. Yo, con esto de la tecnología, no es... Quizás yo debería emprender un poco más con la tecnología, porque esto no es lo mío. Me estaba poniendo nervioso, que tenía que apretar los botones adecuados. Pero aquí estamos. Muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias por tenerme aquí. Por supuesto, Ernesto. Mirá, ahí estoy viendo todos los corazoncitos que nos están lanzando, las buenas vibras para esta transmisión en Facebook Live con nada más y nada menos que Ernesto Estigarribia. Y para las personas que no conocen a Ernesto, a ver si puedes contarnos quién es Ernesto Estigarribia. ¿Quién es Ernesto Estigarribia? Vamos a hablar de rotulaciones, de tener rótulos. Yo diría, muchas veces hablo, me gusta hablar de que la profesión no define a uno. Pero en mi caso, yo toda mi vida destino a lo que es mi profesión, y es más que nada una forma de vivir, una forma de cuestionamiento constante, ¿no? Yo soy director de orquesta, también, como mencionaste, soy instrumentista, toco la viola. Todavía toco la viola y espero nunca poder parar, nunca tener que parar, pero sí, soy director de orquesta, soy de Paraguay y actualmente resido en Estados Unidos hace 10 años, ya hace bastante tiempo. Y, wow. Y sí, no existe un día que no extraño estar en Paraguay, no existe un día que mi paraguayidad no se exprese en lo que soy. Estoy en un ambiente donde yo tengo la total confianza de decir que soy el único paraguayo en varios cientos de kilómetros a la redonda.
Wow. Pero, como siempre, yo he equipado con mi tereré, con mi paraguayidad, tengo mi camisa de opoí también, etcétera. Pero eso, sí, soy una persona que extraña mucho estar en su país, extraña la familia, extraña los amigos, como vos, ¿verdad? Que cada vez que voy a Paraguay de visita nos encontramos y siempre disfruto de estar ahí y tocar música de cámara como siempre lo hacemos. Y sí. Eso. Excelente, Ernesto. Imagínate, yo me identifico mucho con tu historia porque yo también estudié afuera y siempre tenía mi termo de tereré, ¿verdad? Siempre tenía la yerbita ahí guardada, la camiseta albirroja, la camiseta opoí para las presentaciones. Y siempre todos los extranjeros se maravillan por nuestra cultura paraguaya, ¿sí o no? No sé si te pasa lo mismo. Absolutamente. Allá. Y yo me considero un embajador, o sea, yo no soy diplomático, pero me considero un embajador cultural. Yo siempre digo que lo que representan nuestro país en el mundo son los artistas y los deportistas. Sin desmerecer la labor diplomática ni política, ni mucho menos, pero lo que representan, lo que divulgan y diseminan nuestra cultura, somos nosotros, los artistas y los deportistas. Al Paraguay se le conoce por Mangoré, por Chilavert, por Luis Alberto del Paraná, por José Asunción Flores, por Cabañas, Augusto Roabastos. Exactamente. Yo creo que somos nosotros los verdaderos diplomáticos, embajadores de nuestro país. Excelente, Ernesto. Y a ver, contanos un poco, ¿cómo inició tu pasión por la música? Digamos, ¿a qué edad empezaste a estudiar? ¿Y si tus padres fueron los que te empujaron a estudiar o fue por tu iniciativa propia? ¿Cómo fue eso? Yo le agradezco a mis padres que ellos tuvieron la visión de entender que la educación, en el formato en que recibimos educación en nuestro país, de cierta forma es limitada, ¿verdad? Los niños solamente pasan la mitad del día en la escuela. Por eso que tenemos dos turnos, el turno mañana y el turno tarde. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos no existe. Existe un solo turno, ¿verdad? Es de doble turno. Claro. Entonces, mis padres estaban convencidos de que yo debería complementar, o sea, yo tengo dos hermanas también, que nosotros deberíamos complementar nuestra educación con otras actividades extracurriculares. Y la música era una de esas. Había deporte, había otras actividades. Pero fue siempre la música la que a mí me impactó y siempre me atraía. Siempre me encontraba motivado para volver a hacer, para tocar ese pasaje una vez más. A ver, ¿qué puedo mejorar ahora? Yo tocaba el piano también. ¿Qué puedo hacer diferente esta vez? ¿Por qué todavía tengo problemas en este pasaje? ¿Qué es lo que me obstaculiza aprenderme esto de forma efectiva? Y en un abrir y cerrar de ojos era tiempo de decidirme por una profesión, por una carrera universitaria. Pero yo tuve la suerte de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y yo le agradezco mucho al maestro Florentín Jiménez porque él fue el primer director que yo vi en vivo. Y a mí me parecía fascinante ver una figura. Para empezar, yo no entendía qué es lo que hacía el director de orquesta. Y yo, como describiste recién, es el que está espantando las moscas en medio del concierto, porque eso es lo que uno ve, ¿verdad? Pero eso en realidad claro. Es la punta del iceberg, ahora me entero. Pero lo que sí, a mí me dejó muy impactado eso. Y yo dije, primero, yo quiero ser parte de una orquesta. Yo cuando eso tocaba el piano, y yo quiero ser parte de una orquesta, quiero tener ese contacto humano. Quiero estar rodeado de gente haciendo lo mismo. Y después dije, yo también quiero ser como ese maestro. Yo quiero hacer eso. Eso mismo quiero hacer. Y entonces mi mamá me llevó a tener una audiencia con el maestro. Imagínate que, wow. que el maestro se haya hecho de tiempo para hablar conmigo. ¿Qué es lo que yo era, verdad? Y él me dijo, párate. Y me paré y
tener brazo largo, so alto, va a tocar la viola. Va a tocar la viola. Yo no sabía que era la viola. Parece que me imagino, le estoy retratando al querido maestro Florentín Jiménez, que le mandamos un gran saludo. Parece que le estoy viendo así como le estás replicando. Sí, parate a tener brazo largo. A ver, extendé tu brazo. Sí, brazo largo. Va a estudiar la viola. Yo no sabía que era la viola. Y me dijo, acá en este país tenemos los mejores profesores y hace falta violistas en nuestro país. Y me parece muy interesante que los instrumentistas que más fueron exportados a otros países fueron violistas. ¿Verdad sí. que sí? Hay innumerables casos de violistas que han salido del país. Tenés tu caso, tenés mi caso, Luis Reyes, tenés Pedro Oviedo, tenés José García y muchos otros que pido perdón por no mencionar, pero es increíble. Ernesto, hago una pausa, nomás quiero explicarle un poquito a la audiencia, porque puede ser que tengamos varios músicos, por supuesto, y también otras personas que son aficionadas a la música, ¿verdad? La viola es el instrumento chistoso de la familia de la orquesta. Los más famosos son los violines, los más creídos siempre son los violines. Después están los violonchelos, que son los que tienen la figura más grande, el sonido envolvente. Y ahí está la viola, por ahí de vez en cuando aparece. Siempre está tocando la parte más aburrida. Ese instrumento es la viola, pero como decía Ernesto, da la casualidad de que la mayoría de los instrumentistas que salieron a estudiar al exterior, a Estados Unidos, a Europa, han sido violistas. Y de hecho que Paraguay tiene un muy buen nivel en instrumentistas que tocan la viola. Claro, me olvidé también de Gloria Brites Escolari, a no olvidar, una gran figura, que acá también, claro. también fue mi profesora en su tiempo. Pero sí, la viola es tal cual como describiste, la personalidad de la viola es tal cual así como describiste, pero al madurar, al crecer como músico, yo me di cuenta que la viola tiene mucho control en un ensamble. Tiene, por ejemplo, control del color del sonido. Tiene una increíble variedad, una variedad de sonido, de timbre que puede producir. Y en un cuarteto de cuerda, por ejemplo, siempre está el cello, ¿verdad? Que el cello marca la presencia y el sonido de una orquesta. Con más profundidad. El violín siempre con mucho porte y qué sé yo. Pero la viola es siempre ese instrumento que está teniendo esa calidad, la que la agrega ese toque especial, a veces un sonido de felpa, a veces un sonido más profundo. Ya tiene tanta profundidad la viola, y yo me di cuenta que había sido, tiene muchísimo control la viola. Yo como violista tenía mucho control del ensamble de cierta forma. Y además, Ernesto, quiero decir también, agregando a lo que vos estás diciendo, que la viola tiene la última palabra. ¿Sabes por qué? Porque la viola decide si la pieza va a terminar en mayor o en menor. Así mismo. Pero sí, son muy sabidos, muy conocidos los chistes de viola. Además, está la famosa obra de Richard Strauss, que de Don Quijote, ¿verdad? Don Quijote, en el cual la viola es Sancho Panza. Eso de por sí es un chiste. El cello es la figura de Don Quijote y Sancho Panza es la viola. La Sancho Panza, el cómico. Sí. No, increíble, increíble, tantas cosas que podemos hablar, Ernesto, pero a ver, yendo un poquito otra vez a tu vida artística, entonces vos comenzaste tus estudios en el Conservatorio Nacional, empezaste a estudiar con Florentín Jiménez, y contanos cómo surgió la oportunidad para ir a los Estados Unidos. Si bien es cierto que llevas ya 10 años prácticamente viviendo allá, estudiando, haciendo muchos proyectos, pero ¿alguna vez vos te imaginaste de ir a estudiar a Estados Unidos? ¿Cómo sucedió eso? Siempre tuve la perspectiva de salir afuera y de entender, de tener otra perspectiva, ¿verdad? Yo
muy joven tocaba en la Orquesta Sinfónica Nacional. Cuando eso recién empezaba la FADA, la Universidad de Música en Paraguay, en la UNA, ¿verdad? Entonces yo siempre estaba buscando una perspectiva fuera y para mí era claro, termino la secundaria y es hora de partir. Y Paraguay tiene una ventaja maravillosa, que es este acuerdo de cooperación del Comité Paraguay-Kansas, que es una oportunidad magnífica que reduce los costos de la educación a todos los paraguayos. O sea, para ponerte en términos simples de entender, una persona que es de Texas paga más dinero para recibir una educación en Kansas que un paraguayo. Porque en Estados Unidos existe un precio de matrícula para el ciudadano residente en cada estado, por supuesto, para darle ventaja a la gente que paga su impuesto en cada estado, ¿no? Claro, y la gente que viene fuera de ese estado debe pagar más. Pero más. Paraguay tiene este convenio con Kansas que todos los paraguayos reciben ese beneficio como si fuesen ciudadanos de Kansas, como si fuesen residentes de Kansas. Entonces, un ciudadano de Kansas y un paraguayo pagan exactamente lo mismo. Y cualquier persona que sea fuera del estado de Kansas paga más. Y, wow. Y lo que eso facilita es que las escuelas, las universidades en Kansas puedan ofrecer becas a menor costo, ¿verdad? A una universidad en Kansas le es más factible dar una beca completa a un paraguayo que a una persona que es de California. A mí me gustaría ver mucha más gente que no quiero decir que aprecie, pero que use esa ventaja que tenemos en Paraguay, que ya lleva casi 50, 60 años de existencia. Wow. Y contame, Ernesto, ¿cómo fue esa primera impresión cuando llegaste a la universidad en Estados Unidos? ¿Vos ya le conocías a alguien? ¿Vos ya hablabas inglés? ¿Cómo fueron esos primeros años para vos? ¿Sentiste el, cómo se dice, el homesick, el extrañar siempre tu hogar? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Yo creí que hablaba inglés. yo pasé el examen ¿cómo es? El TOEFL, ¿verdad? El examen de inglés. Llegué ahí, yo no entendía nada. Me acuerdo que estaba sentado en una clase de, no me acuerdo, era una ciencia social, habrá sido psicología o una cosa así. Yo no entendía absolutamente nada. Por suerte, algunos conceptos tenía presentes porque uno conoce cultura general, qué sé yo, una habla de Jean Piaget, una habla de los perros de Pavlov, y eso, yo ya entendía el concepto. Lo que yo no entendía era el idioma por el cual se me estaba comunicando el concepto. Entonces ahí más o menos descifré el idioma. Pero sí, yo fui reclutado ahí por el maestro Selim Giray, ¿verdad? Que en ese entonces enseñaba en Pittsburgh State University. Y acá en mi tereré yo tengo la calcomanía de mi gorila con los colores, ¿verdad? Yo fui reclutado y fue él quien me ofreció la beca para ir a estudiar con él, para ser su estudiante. Y un violinista magnífico, un sonido limpio y una afinación increíble. Aprendí muchísimo de él, aprendí muchísimo en cuanto a técnica y todas esas cuestiones no poco importantes. Pero ese fue mi paso a Kansas, ese fue mi contacto. Como siempre veo que a tus oyentes y a tus seguidores le decís que tener el networking o los contactos es importante, ¿no? Ajá, claro que sí. De hecho, así fue como yo también me fui a Estados Unidos, ¿verdad? Yo tuve un contacto, una persona que me hizo el nexo, que me ayudó como que a preparar toda la cuestión del papeleo. Siempre es importante tener a alguien de referencia para poder hacer un salto tan grande de ir de Paraguay a Estados Unidos, como vos también lo hiciste. Y entonces, Ernesto, vos te fuiste a estudiar viola con Selim Giray y luego,
empezaste a estudiar dirección, pero luego yo vi que cada vez te cambiabas más y te inclinabas cada vez más a la dirección orquestal. ¿Cómo fue eso? Y yo siempre tuve un interés, como te expliqué, de aquella vez que le vi a Florentín Jiménez, nunca perdí ese interés por la dirección, porque por varias razones, por lo que significa estar en una posición de liderazgo, por lo que significa traer, unir a seres humanos, unir a personas para generar el bien común, para atraer a esa persona, ser el imán en el cual unificamos una creación. Siempre me atrajo eso a la idea de la dirección orquestal. Y yo siempre leía libros sobre la dirección, cuando podía me iba a cuantos cursos había de dirección, pero yo nunca pensé que yo haría estudios formales de dirección orquestal. Hasta que mi maestro se enteró de mi interés y no sé qué vio en mí, pero se empecinó en que yo sea director. Y me dijo, te voy a poner a prueba. Y me dijo, prepara esta suite Holberg, de Grieg, ¿verdad? Para cuerdas, Sí. y andase con esta orquesta. Y un día llegó de sorpresa. Yo no lo esperaba en el ensayo y mi maestro, Mark Russell Smith, una trayectoria increíble, ¿verdad? Fue director musical, ha sido director musical por más de 30 años, o sea, es una persona con mucha experiencia y qué sé yo. Pero vino mi ensayo y se sienta en una esquina así. Y yo haciendo mi ensayo, ¿verdad? O sea, hay cosas en la agenda que hay que ir haciendo, ¿verdad? El sonido de esto, la afinación, este compás, ¿verdad? Uno tiene su plan de ensayo y yo estaba haciendo mi ensayo. Y al terminar, se fue. Se fue. Y al día No dijo siguiente, se nada. fue. Terminó así, 58, 59, en punto, Boom. se rajó. Y al día siguiente me llama y me llama a su oficina y no vamos a hablar. Me dice, Ernesto, sos una persona con mucho talento, sabes cómo manejar un ensayo, sabes cómo tenés habilidades interpersonales. Técnica de batuta, un desastre. Pero me dijo, la buena noticia que esa es la parte fácil de la dirección. Y ese fue el principio de todo. Y ahí me dijo que prácticamente me dijo, vos tenés que estudiar acá conmigo, tenés que estudiar acá en mi estudio y te ofrezco una plaza para que estudies tu doctorado conmigo. Y yo cuando eso, O sea, yo tenía otros planes, o sea, yo pensé, yo voy a terminar mi maestría en viola, voy a hacer audiciones de orquesta, voy a hacer, como te digo, yo siempre tuve ese interés por la dirección, pero nunca tuve el ímpetu para decir, hasta aquí llegué con la viola. De aquí en adelante voy a dirigir. Yo estaba preparado, enfocado en hacer una carrera de instrumentista de orquesta. Yo iba a terminar mi estudio, iba a presentarme a todas las audiciones y tratar de ganarme un puesto de orquesta en algún lado. Y las cosas se dieron como se dieron. increíble, Ernesto. No, te iba a decir lo más de que ni para espantar moscas servía porque te dijo técnica. Tal cual. No, pero eso habla, por ejemplo, ¿verdad? Para las personas que están viendo la transmisión, las personas que son músicos y no son músicos, de que en la dirección de orquesta al final lo más importante es la habilidad para liderar, para comunicar, para expresar y nuestro lenguaje corporal es tan poderoso, ¿verdad? Que a veces uno puede dar la entrada a la flauta así, moviendo la ceja y ya. O sea, es esa la habilidad que uno tiene que tener en la dirección de orquesta, mucha humanidad, mucho liderazgo y efectivamente vos lo tenés, ¿verdad? Porque tenés una energía y tenés una gran capacidad para comunicar con las personas. Y entonces, Ernesto, So, dos cositas nomás para agregar luego, ahí. sí, sí. Mucha gente habla de la técnica de dirección orquestal. Eso a mí me parece una falacia, porque no existe la técnica, o sea, hay una técnica básica que uno es abajo,
Más que eso, no te puedo decir que haya una técnica universal de cómo dirigir una orquesta ni qué hacer. Porque tenemos, por ejemplo, Daniel Barenboim, muy diferente a Claudio sí. Abbado, muy diferente a Carlos Kleiber o a Herbert von Karajan. O sea, y a su vez, muy diferente a Florentín Jiménez y a Diego Sánchez Hase y a cuántos directores existan, ¿verdad? No hay claro. nadie tiene una respuesta correcta. Y lo que me parece interesante es, sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, uh-huh. Nosotros podemos tener una impresión, un sonido diferente. Cada director tiene un sonido diferente con la misma orquesta. Si vos pones 10 directores enfrente a una orquesta, uno por vez, por supuesto, vas a encontrar 10 diferentes sonidos. Hay algo. Y tiene que ver con eso que dijiste del lenguaje corporal. Porque al final de cuentas, nuestra comunicación física, nuestra comunicación no verbal, es una metáfora de lo que somos nosotros, de quiénes somos. Totalmente. Nuestra fisionomía habla. Nuestra fisionomía sin habla. Que nosotros digamos ninguna palabra. Pero también nuestra fisionomía, todo lo que expresamos físicamente, estemos o no conscientes de lo que hacemos, envía un mensaje. Envía un mensaje. Si un director está en el medio del podio, todo bien. Si está un poco atrás del podio, se le nota tímido. Si está en la parte de enfrente del podio, así, es medio hincha, ¿verdad? Intimidante, ajá. pero hincha, ¿verdad? Claro. Todo envía un mensaje. Claro. Entonces, Ernesto, vos lograste estudiar viola, luego empezaste a estudiar dirección, como decíamos, cada vez te volcaste más y más y más hacia el campo de la dirección orquestal. Después yo me acuerdo en esos tiempos, ¿verdad? Yo buscaba noticias y encontraba noticias: joven paraguayo sobresaliente dirige una orquesta en los Estados Unidos. Joven paraguayo es nombrado director titular de una orquesta en los Estados Unidos. Y aparecía ahí Ernesto Estigarribia. ¿Cómo surgió eso, Ernesto? Yo lo de joven lo que no entiendo, porque ya tengo algunas canas. O sea, ¿en qué momento uno deja de ser joven? Nunca. Pero sí, o sea, tengo la suerte de poder ganar experiencia profesional en este país. Es difícil, no voy a decir que es fácil ni que es. Hay que remar, hay que trabajar duro. Y para mí la respuesta es, no es talento. Talento es 1%. Es la disciplina y el trabajo duro es 99%. Eso que yo te decía cuando yo era chico, yo quería hacer, o sea, una vez más para ver qué es lo que me estoy fallando, por qué estoy errando en ese si bemol todavía. Eso es. Y sí, yo entonces hasta este momento he podido tener diferentes posiciones como director musical, director titular sería, ¿verdad? En diferentes orquestas. Estuve 3 años en Buffalo, Minnesota, una orquesta que es muy cercana a mi corazón, porque la orquesta que me dio la oportunidad, mi primera claro. oportunidad, ¿verdad? De ser director titular. Y aprendí muchísimas lecciones. Algunas por las buenas, otras por las malas, como en todo. Claro. También tengo una gran pasión por trabajar con jóvenes. Me gusta mucho trabajar con orquestas juveniles. Actualmente estoy trabajando con dos organizaciones de orquestas juveniles, porque cada organización tiene más de una orquesta. ¿Sabes cómo es? Con diferentes niveles, diferentes edades. Me gusta mucho trabajar con jóvenes porque me gusta ver en sus ojos cuando entienden algo, cuando se dan cuenta, cuando dicen, ajá,
Me apasiona ver, es como que encastra la información y me encanta ver el empeño que le ponen y que nunca se cansan de intentar y que siempre están dispuestos a ir ese kilómetro extra para lograr los objetivos. Y yo, como el único adulto en ese salón, yo tengo el privilegio de darle a ellos, por ejemplo, su primera experiencia con la cuarta de Tchaikovsky. O con... Uh-huh. Ahora, por ejemplo, el próximo domingo voy a empezar con la quinta sinfonía de Dmitri Shostakovich. Y estoy seguro, wow, que la mayoría de ellos nunca tocaron eso. Y, claro, y yo tengo ese privilegio de ver sus impresiones cuando ellos empiezan a descubrir, desde dentro de una orquesta, empiezan a descubrir estos sonidos increíbles del cual ellos son parte y todo lo que significa. O sea, si vamos a hablar de Shostakovich, vamos a estar aquí toda la noche. Si hay una pieza que es ícono, que es un símbolo de la Guerra Fría, es la quinta sinfonía de Shostakovich. Y por supuesto, eso tiene todas sus implicaciones aquí en Estados Unidos, la Guerra Fría, claro, y Shostakovich y todo eso. Pero sí, me apasiona trabajar con gente joven. Pero donde yo más me siento afortunado es la oportunidad de trabajar regularmente con niños, pero también con adultos, y de cubrir todo ese espectro de edades, de habilidades y de mentalidades. Y sí, de habilidades y de experiencia de vida. O sea, una persona de 80 años, de 70 años, ya vivió una vida, ya tiene una experiencia, ya tiene unas opiniones formadas. Claro. Mientras que un chico de 16, 17 años está formando opiniones. A mí me gusta mucho esa diversidad que, como te digo, me siento muy afortunado que esta carrera me dio, que es trabajar con todas esas edades. Totalmente. Y lo que decías un poco, Ernesto, eso de trabajar con las orquestas juveniles, me viene la siguiente anécdota. Cuando viajé a Venezuela y tuve la oportunidad, yo creo que tenía como 20, 22, 23 años, y tuve la oportunidad de tocar con la orquesta Simón Bolívar, con Gustavo Dudamel en la dirección. Y bueno, y cuando uno está en una orquesta juvenil, es sentir una energía increíble. Imagínate, éramos una orquesta de 150, 200 músicos, y cuando cada persona se conecta, como vos decís, cuando el director pide una indicación y de repente se logra un resultado, eso crea una sensación y a su vez una emoción, y todo el mundo está vibrando y emocionándose al mismo tiempo, y eso crea un sonido que no tiene matemática, no se puede describir, no se puede medir. Es simplemente una experiencia mágica, ¿verdad? Y yo creo que esas son las maravillas, las satisfacciones que te da el hacer música, siendo director, siendo violinista, violista, chelista o el instrumento que toques. O sea, el hacer música es realmente un privilegio, y bueno, yo he tenido las más grandes satisfacciones de mi vida haciendo música, así como vos también. Y qué bueno también tener la oportunidad de, por ejemplo, conocer a diferentes personas, como vos decías, de diferentes edades, con diferentes opiniones, formas de pensar. Todo eso yo creo que a uno le contribuye bastante, y uno se plantea cosas. Es realmente un mundo increíble. Entonces, discúlpame que te interrumpa, pero quiero enfatizar, poner énfasis en la palabra clave para mí que dijiste, es experiencia. Porque es algo que uno siente en el momento. Ese, como dijiste vos, cuando un director con una palabra dice y cambia todo el sonido de una orquesta, de una masa de personas, de 100, 120 personas, ¿verdad? Es una experiencia. Eso no se puede estudiar en un libro. Eso no existe en un libro. No. Tampoco existe en un video. Por más que vea el video de ese mismo momento, es imposible
reproducir eso, es una experiencia. Y en cierta forma... No le hace justicia. No, y en cierta forma, esto de la música sinfónica, la música orquestal, es una contracultura. Es una contracultura, es lo opuesto al siglo XXI. O sea, sentarte y escuchar una sinfonía de Mahler, escuchar la segunda de Mahler, una obra de 1 hora y 20 minutos, divorciarte de todo tipo de distracciones y ya, y solamente asimilar todo esos sonidos maravillosos que vienen de la música de Mahler, el coro al final. Eso son experiencias que no tenemos muy a menudo hoy en el siglo XXI. Hoy en el mundo de un video de 6 segundos, ¿cómo es el nuevo? El TikTok, ¿verdad? El TikTok, el uh-huh. Snapchat, ¿verdad? Con toda esa experiencia que duran muy poquito, duran poco tiempo, ¿verdad? Es lo mismo que sentarse y leer un buen libro por horas, ¿verdad? No solamente es la duración de esta monumental obra de arte, sino también el tiempo que uno destina a reflexionar sobre lo que la experiencia que uno está teniendo, irse a un concierto y escuchar una obra y reflexionar sobre lo que está pasando. Es totalmente contracultura a lo que es el siglo XXI, pero es contracultura en el mejor sentido de esa connotación, ¿verdad? Claro. Sí, totalmente, porque ahora estamos en la sociedad o en la era microondas, ¿verdad? Como se dice, la gente quiere todo rápido, delivery, curso rápido, acelerado, lectura, leer. Mira, se puede leer un libro en 15 minutos, imagínate, un libro de 100 hojas se puede leer en 15 minutos. O sea, todo queremos muy rápido, pero lo que vos decías, el hecho de ir, por ejemplo, a tomarse un café y escuchar una sinfonía, o mejor todavía, ir a un concierto, a una ópera, estudiar el libreto, leer la historia, y luego ir al concierto y como que tener esa experiencia, ese sonido real, ese vislumbrar la escena, ¿verdad? Los caracteres, los personajes, y como que tragarse y devorarse todo ese contenido cambia vidas, sin duda, yo estoy convencido. Pero entonces, como vos decís, es una contracultura. Es una contracultura y, por suerte, o sea, si, vamos a verle el lado bonito a esta pandemia. Esta pandemia lo que nos obligó a todos a parar de golpe, violentamente, y yo particularmente nunca vi tanta ópera como ahora. Hace 2 o 3 días vi Tristan und Isolde. Nunca uno tiene, dura 4 horas y media. Nunca tenemos tiempo para sentarnos y ver. Y ver cómo Wagner le habla a uno en grandes párrafos. Eso no son oraciones, no son interjecciones que pasan así rapidísimo. Grandes párrafos de una imponente, de un imponente uso de la poesía, que por cierto era el mismo, el libretista, ¿verdad? Wagner no solamente era el compositor, era el libretista, el director de escena, él era todo, hacía todo. Y tener esa experiencia de sentarse y pensar y meditar y tratar de encontrar, ah, mira, eso está pasando ahora porque hace rato pasó eso, y tratar de unir los puntos. Fue un momento, sigue siendo un momento esta pandemia de gran enriquecimiento espiritual en cierta forma. Claro que sí, claro que sí. Ernesto, y ya que mencionabas lo de la pandemia, ¿verdad? Sabemos que hoy en día los conciertos, las actividades de las orquestas están suspendidas. De repente algunas orquestas en el mundo se han reintegrado con estrictas normativas de salubridad, ¿verdad? Pero digamos, ahí donde vos estás, en los Estados Unidos, en la ciudad donde estás, ¿cuál ha sido para vos el mayor desafío durante esta pandemia para seguir con tus proyectos? Bueno, la pandemia interrumpió el final de la temporada pasada. O sea, la pandemia se disparó en marzo. Y nosotros justamente
El 8 de marzo tuvimos nuestro último concierto, el que fue la Messa di Requiem de Giuseppe Verdi. Y yo ya me sentía medio incómodo que íbamos a, inclusive a tener ese concierto cuando ya se escuchaban otras orquestas en Europa cancelando actividades. Pero lo tuvimos. Y en 3 días después se cancela todo. Y en ese entonces se pensaba que se cancelaba por 1 o 2 semanas. Y luego fueron meses y ahora está por ser años, ¿no? Y, pero lo que sí es que la mayor parte de la cuarentena, o mejor dicho, de la duración de esta pandemia, fue durante el verano, en donde nuestra orquesta no tiene actividad. O sea, nuestra orquesta termina en mayo y no tiene actividad hasta agosto. Okay. Nuestro primer concierto de temporada, que es un concierto al aire libre, usualmente es de música pop. En etapas pasadas hicimos música de Beatles, Queen. Ahora este año nos toca hacer la música de Fleetwood Mac, la banda británica. Eso iba a ser en agosto y ahora se pasó a septiembre, y con todas las precauciones, una reducción de público. Ese concierto usualmente atrae a 8.000 personas y este año no vamos a poder tener semejante masa de personas. Creo que se reduce a 3.000 y uno puede comprar admisiones en grupos de 2, de 6, de 10, y son como una... como lotes de claro. Inmobiliarios, ¿verdad? Que uno compra para su familia. Nuestra temporada teníamos que empezar con la novena de Beethoven, y por supuesto cantar en coro y cantar en coros grandes es exactamente opuesto a lo que recomiendan todas las entidades de sanidad y que no, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, claro, no se puede tener más de 42 músicos en escena, entonces se tuvo que reprogramar todo. O sea, hasta ahora tenemos todos los conciertos reprogramados hasta diciembre, y espero que no pase de ahí. Pero con mi orquesta juvenil, por ejemplo, empezamos a activar este domingo, y va a ser con distanciamiento social, no más de 50 personas en el salón de ensayo, 6 pies, no sé cuánto es 6 pies, 2 metros debe ser, de sí. Distancia, todo el mundo usando máscara, yo también usando máscara, y bueno, así es, pero sí, cambió todo, interrumpió todo. Yo inclusive tenía conciertos ahí en Paraguay que iba a hacer, tenía conciertos en Argentina, y lamentablemente primero que las orquestas cancelaron todo, y segundo que uno no puede viajar tampoco. Claro, totalmente. Y ya que mencionaste justo lo que te iba a preguntar también, Ernesto, ¿cómo ha sido de todos estos años que estás en Estados Unidos, cómo ha sido siempre tu conexión con Paraguay? Vos venís todos los años a hacer proyectos aquí, venís a dirigir conciertos. ¿Qué tantas veces al año venís, por ejemplo? Y suelo ir 1 o 2 veces al año para... sobre todo para visitar a la familia, pero también he tenido bastante actividad profesional, la cual me siento muy afortunado. Tengo una relación muy, muy bonita, muy linda con la Orquesta del Congreso Nacional, con la cual tuve 2 proyectos de colaboración con esa orquesta. Y fueron momentos muy lindos. Iba también a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional en este junio, y lastimosamente se suspendió. Y proyectos así, ¿verdad? Por suerte hay oportunidades en Paraguay que a mí me encantan hacer esos proyectos en Paraguay, ¿verdad? Porque de cierta forma es... uno puede irse alrededor del mundo, pero no hay como en casa, ¿verdad? Y eso, claro, se aplica también en a mí me da piel de gallina entrar al teatro municipal. Mucha gente que nos está mirando, esas cosas de todos los días, pero para mí eso es un lugar muy especial. Y no es porque sea el mejor teatro del mundo o porque tenga la acústica que tenga, sino es un lugar especial en el mundo.
Claro que sí, es nuestra casa, digamos, el templo de la música, como le llaman aquí, ¿verdad? En el Paraguay. Ernesto, y para ir cerrando un poco nuestra conversación, decime, ¿cómo ves el futuro musical aquí en Paraguay, a grandes rasgos? Las veces que te ha tocado venir aquí, dirigir, conocer a los músicos, conocer a los solistas paraguayos, ¿qué podés decirnos? ¿Cómo ves el futuro musical? Y a mí me cuesta mirar el futuro sin mirar el pasado. Y 10 años atrás era un plano completamente diferente. Hoy en día, con gente que crecieron con nosotros, de nuestra generación, que conforman las orquestas profesionales, uno ve, por ejemplo, cómo cada orquesta desarrolla su personalidad, desarrolla su sonido. Y muy interesante. Y lo que me parece más interesante es que hay muchos músicos en Paraguay que tocan en más de una orquesta, pero cada orquesta tiene su singularidad, su idiosincrasia. Y Claro. eso es una cuestión que a mí me resultó muy estimulante trabajando con la Orquesta del Congreso. Yo notaba que hay ciertas cuestiones estilísticas, cierta. Una filosofía, una idea, un concepto del sonido que es particular de esa orquesta, que no es igual a otra orquesta. No voy a usar palabras como mejor o peor, porque eso sería incorrecto y es el debate completamente Claro. erróneo, pero esa singularidad, esa idiosincrasia que se encuentra. Y la educación, o sea, 10 años atrás teníamos, ¿cuánto? Tres orquestas. 10 años antes que eso teníamos dos, y 10 años antes que eso teníamos solamente uno. O sea, sí, vamos La agregando una Oscar. orquesta profesional cada 10 años. Veo con buenos ojos esta actividad. Pero bueno, sí, hay un movimiento muy interesante en Paraguay, y es un movimiento que a nuestra generación, a la tuya y a la mía, nos benefició muchísimo. Vos estudiaste a través de Sonido de la Tierra, yo estudié en el Conservatorio Nacional, y hoy podemos decir somos profesionales de la música. Eso era impensable 30 años atrás. Era impensable, Claro. era un sueño, era sueño de algunos románticos. Eh, y, y me siento muy afortunado. Me gustaría ver que nuestro país tenga mayor integración al mundo, como hablamos al principio, que somos siempre los artistas y los deportistas los que representamos al país y lo que vamos a hacer conocer nuestra cultura, ¿verdad? Pero me gustaría ver que haya mayor actividad, una ma mayor intensificación de eso. Yo no sé si eso es política del Estado, política, probablemente sea política del Estado, pero de Sí. que haya mayor inserción al mundo. A mí me rompe el alma ver que las noticias que llegan al New York Times sea que un narcotraficante mató a no sé quién en la cárcel, que hay narcos aquí, narcos allá, que en la pandemia, eso, todo cuestiones horrendas, ¿verdad? Que no sé por qué New York Times tiene tanto interés en escribir noticias feas sobre nuestro país, pero me gustaría ver que tengamos otra presencia en el escenario mundial, porque somos dignos Claro de que eso, sí. somos dignos de eso. Claro que sí. Claro que sí. Y de hecho que internacionalmente Paraguay tiene, digamos, muchos exponentes. Por ejemplo, Berta Rojas, que está en Berkeley. Por ejemplo, Augusto Roa Bastos, que ganó el premio Cervantes, reconocido mundialmente. Y así podemos citar a muchos, a Mangoré, que sus obras se tocan en los principales concursos de guitarra del mundo, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, a Óscar Aguilar, que estudia en Reina Sofía y da conciertos del más alto nivel. Y así podemos citar a muchísimos paraguayos destacadísimos, pero casi nunca se menciona eso en el mundo. Y de hecho, me acuerdo de la otra anécdota, una vez cuando yo estaba en Estados Unidos, me preguntaron, ¿y vos de qué país sos? Y yo soy de Paraguay. ¿Y en qué parte de México queda A mí me eso? preguntaron si Paraguay ya ingresó Sí. a la Unión Europea. Yo Wow. hasta eso llegué. Imagínate, Pero ahora que mencionaba imagínate. Mangoré, yo tengo esta cuestión, quizás es un mal hábito, pero yo siempre que veo un guitarrista
yo le pregunto, ¿conoces alguna obra de barrio? Y sorprendentemente, hasta este día, hoy, 20 de agosto del 2020, nunca me fallaron los guitarristas del mundo. Siempre alguien me Qué tocó, aunque bueno. sea algunos compases de la música de barrio. Hasta hace poco estaba haciendo la banda sonora de la película de Disney Pixar, Coco. No sé si Ya, conoce Coco, Coco. sí. Sí, Y acá tenemos una tradición de que hacemos banda sonora de la película mientras que tenemos la película en toda su duración proyectada, ¿verdad? Y Coco tiene la totalmente. particularidad que tiene dos guitarras. Y me fui y en el medio del ensayo me fui y le pregunté, o sea, en el intermedio, mejor dicho, ¿verdad? Del ensayo me fui y le pregunté al guitarrista principal, le pregunté. Era invitado, ¿verdad? Nosotros no tenemos guitarrista de planta y le pregunté, ¿conoces la música de barrio? Sí, y me tocó, creo que me tocó algunos compases de no, era la Catedral o era el último Gran Trémolo. Creo que fue el último Gran Trémolo. Y sí, Wow. sí, yo siempre tengo ese hábito con los guitarristas y eso es lo que dijiste, la música de barrio llegó a todas las Trascendió. esquinas del mundo. A todas las esquinas del mundo. Trascendió. Trascendió y de hecho gracias a la música de barrio se le conoce al Paraguay en el mundo, ¿verdad? Es una de las tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, Ernesto, mira, lastimosamente apremia el factor tiempo. Yo te agradezco muchísimo por haberte conectado, por habernos compartido tu historia de vida increíble. Te felicito, ¿verdad? Por haber emprendido ese desafío de ir a estudiar afuera y ante todas las dificultades, sobre todo salir victorioso con esa curiosidad, con esa energía que te caracteriza, cómo es que llegaste tan lejos y ahora tenés la fortuna de estar trabajando profesionalmente como un músico de muy alto nivel, como un director de orquesta, nada más y nada menos que en los Estados Unidos, en un país de primer mundo. Muchas gracias, No, gracias, Ernesto. gracias a vos, Marcelo, y gracias por toda esta entrevista. Vi casi toda esta entrevista que hiciste. Me parece muy interesante y me parece muy interesante también la diversidad de campos, de gente que trae a esto, a esta programación. Muchísimas gracias por todo este trabajo que estás haciendo. Por favor, Ernesto, un placer y espero que nos veamos cuando pase todo esto, nos veamos nuevamente en Paraguay o en Estados Unidos y nos juntemos a hacer música como es nuestra Tal costumbre. cual, tal cual. Muchísimas gracias, Marcelo. Un placer, Ernesto. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Queridísimos amigos, así fue nuestra reunión con el director de orquesta paraguayo Ernesto Estigarribia, un joven que, así como muchos de nosotros, emprendió el desafío de estudiar afuera, fue a los Estados Unidos, tuvo éxito, él está radicado allá, no obstante, él siempre viene aquí a Paraguay, tiene muchos proyectos, es un músico que yo admiro muchísimo y, como se habrán dado cuenta, tiene una energía y una capacidad para comunicar impresionantes. Gracias a cada una de las personas que se conectaron, solamente por saludar a algunas, a María Lugo, a Marcia Islas, a Griselda Ramoa desde la Argentina, a Freddy Romero, también a Richard Benítez, a mi querido amigo Marcelo Cañete, Jorge Alcaraz, a Rosana Barreto. También vi que recibimos saludos desde Estados Unidos, saludos desde Guatemala, desde Argentina. Estamos teniendo un alcance increíble gracias a las redes sociales, gracias a todos ustedes que se prenden a esta transmisión. Gracias una vez más y será hasta la próxima semana, nuestro próximo capítulo, donde tendremos otro invitado de lujo. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas. Abrazos.